Hola, bienvenidos a Pasa y de España. Hoy tenemos el top 10 de amoladoras. Tenemos amoladoras normales, de performance, rectas, mini, de cable, de batería. Dale like, suscribiros. ¡Comenzamos! Comenzamos con la amoladora angular recargable de 20 voltios por 34,99. Sirve para cortar, devastar metal, hormigón o baldosas. Su velocidad es ajustable de forma continua. La carcasa está recubierta de goma, con un frontal de aluminio robusto. Tiene un mango de tres posiciones, con agarre suave y antideslizante. Cambio de disco sencillo gracias al bloqueo de husillo Spin Lock. Ajuste rápido de la cubierta protectora sin necesidad de herramientas. Para discos estándar de 125 mm. Es compatible con todas las baterías X20 V-TIM. La batería y el cargador no están incluidos. Trabaja a una velocidad entre 2.500 y 11.000 revoluciones por minuto. Tiene un peso sin batería de 1,5 kg. Amoladora angular recargable de 40 voltios, de dos baterías, por 89,99. Cuenta con un motor sin escobillas, un motor brushless. Larga vida útil gracias a un desgaste reducido. Para lijar, devastar y cortar metal, hormigón, piedras o baldosas. Robusta carcasa con engranaje de aluminio fundido. La empuñadura suave y antideslizante, configurable para una adaptación óptima mediante la aplicación Lidl Home. Regulación rápida y sin herramientas de la cubierta protectora. Nos viene en un práctico estuche y nos incluye una llave de montaje con dos pivotes y una empuñadura adicional. Es para discos de 230 mm. Te recomiendo usar baterías de 4 amperios y la velocidad de giro en vacío son 6.000 revoluciones. Tiene un peso aproximado de 3,6 kg. Amoladora recta recargable de 20 voltios por 39,99. Esta herramienta tiene múltiples aplicaciones, desde el afilado preciso hasta un lijado potente. Tiene regulador de revoluciones en 6 niveles. Viene en un práctico maletín. Cambio sencillo de la herramienta gracias a un sistema de bloqueo de husillo llamado Spin Lock. Diseño ergonómico con revestimiento antideslizante y alojamiento de la herramienta de las pinzas tensoras de hasta 8 mm de diámetro. Nos incluye una llave de montaje, 5 puntas abrasivas y 2 pinzas tensoras de 3,2 y de 6 mm. La velocidad de giro va entre 4.500 y 22.000 revoluciones por minuto. La rosca es de métrica 14 y el alojamiento de las pinzas tensoras hasta 8 mm de diámetro. Pesa 1,2 kg. Amoladora angular de cable de 750 vatios por 24,99. Cambio sencillo de herramienta gracias al sistema de bloqueo de husillo Spin Lock. Es apta para todos los discos de corte y amolado convencionales, con un diámetro de 115 mm. Su carcasa es robusta, con engranaje de aluminio. La potencia son 750 vatios. Está pensada para discos de 115 mm. Cuenta con una velocidad de 12.000 revoluciones por minuto. Y pesa aproximadamente 1,7 kg. Amoladora angular de cabezal plano recargable de 20 voltios por 39,99. Esta herramienta, al ser plana, es ideal para trabajo en lugares de difícil acceso, para un desbaste potente del metal. También se puede utilizar con discos de corte o rectificado, así como cepillos de copa o de disco. Su motor, como todas las performance, es motor sin escobillas. Al utilizar baterías inteligentes Parkside X20, el rendimiento es óptimo gracias a la configuración personalizada mediante la aplicación de Parkside. Tiene arranque suave y controlado electrónicamente y parada rápida. Su carcasa es de engranajes de aluminio fundido a presión, con dos soportes para el mango delantero antivibración. Se cambia fácil de disco gracias al sistema Spin Lock. Cuenta con la característica de Constant Power Control, que es la realimentación automática de la fuerza para una potencia constante. Protección automática contra sobrecargas. Rejilla de protección contra el polvo es intercambiable. Es adecuada para todos los discos de 125. Viene en un práctico estuche. Se recomienda usarla de 4 amperios y no nos incluye ni discos de corte ni nada. En comparación con la amoladora angular normal, la PWSA20 Li tiene 10 veces más de vida el motor.
y en la cabezal de la moladora angular es 44% más compacta. La batería y el cargador no están incluidos. Trabaja a 8.500 revoluciones en 6 niveles y pesa aproximadamente 1,6 kg. Moladora angular recargable de 12 voltios. Diseño compacto y muy ergonómico, todo ello por 29,99. Pese a lo pequeña que es la máquina, trabaja 19.000 revoluciones por minuto. El diámetro de disco de corte es chiquitito, es de 76 milímetros. Pesa aproximadamente 700 gramos. Amoladora angular recargable Performance de 20 voltios por 39,99. Es motor brushless sin escobillas. Si se usan las baterías X20, el rendimiento es óptimo. Su carcasa es de aluminio fundido. Tiene ajuste rápido sin herramientas en la cubierta, protección 2 en 1. Cambio sencillo de los discos gracias al bloqueo de husillo. Apta para los discos convencionales de 125 mm. También se puede usar para discos abrasivos, cepillos de copa o cepillos de disco. La llave de montaje viene en la empuñadura frontal. Cuenta con Constant Power, que es el mantenimiento automático de la potencia cuando la máquina le exiges un poquito de trabajo, de mantiene las revoluciones. Nos viene un disco de corte premontado, una empuñadura frontal y una llave de apriete. La velocidad son 10.000 revoluciones y pesa aproximadamente 1,6 kg. Amoladora angular de 32,99, regulable en 6 niveles y de 1200 vatios. La medida del disco son 125 milímetros. Trabaja entre 3000 y 12000 revoluciones por minuto. Su carcasa es de aluminio fundido y resistente. Cambio sencillo gracias al bloqueo de husillo. Cubierta protectora con un ajuste rápido y sin herramientas 2 en 1 para cortar y amolar. Empuñadura con un práctico hueco para guardar la llave de montaje. Se pueden pedir discos de corte y escobillas de carbón de repuesto. Datos de contacto en el manual de instrucciones. Tiene un peso aproximado de 2,1 kg. Amolador angular Performance de cable, 59,99. Potencia 1700 vatios. Para rectificar metales, baldosas o mampostería. Robusto cabezal de herramienta de aluminio. Incluye tuerca de liberación rápida para cambiar el disco sin necesidad. Motor controlado electrónicamente de encendido suave y potencia constante de bajo carga. Protección contra el arranque involuntario. Cambio de disco sencillo gracias al bloqueo de husillo. Nos incluye un mango adicional que se puede montar en tres posiciones. Viene en un práctico estuche. Cable de 5 metros para facilitar el cambio de herramientas en el área de trabajo. Bueno, pues muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Hemos hecho una pequeña comparativa de radiales o de amoladoras, también llamado, de la marca Parsite. Tenemos de varios tipos y nada, bueno, espero que os guste, iremos subiendo más vídeos. Muchas gracias y un saludo.